Ah, podría ser ahí. Hola, profes. Hola, profe, me dicen acá. Hola, chicos. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Hay gente conectada? 807. ¿Estamos bien? Hola, 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 ¿se escucha? Hola, hola.
Hola, hola, estamos, Batenti, Amaya, Farise, Verdino, Micaela, Facundo, Ana Monti, Tiago Solaris, María Eugenia, ¿cómo está usted? Hernán Catán, Jonathan, están todos con la camarita apagada, ¿no quieren que les vea la cara de cansados? Tuve que apagar dos veces la máquina y reiniciarla porque, no sé, estaba desconectándome, algo pasaba. Bueno, si ustedes están bien, yo voy a hacer algo que no hice nunca hasta ahora. Les voy a preguntar uno por uno cómo venimos con la materia, qué necesitan hasta acá, cuán preocupados están. Amaya, ¿me estás escuchando bien? No me engañes. Perfecto. Contame No, cómo no, perfecto. venís. Dos palabras, en dos palabras contame cómo venís. Bien, bien. Hoy ya llegué hasta la unidad 20. Lo que sí me había surgido un problema con el último punto de la unidad 19, sobre todo con Ajá. antijuricidad, que bueno, no lo había entendido muy bien. Es groso, ¿eh? Bueno, yo todos los temas digo que son grosos, así que, pero te lo digo en dos palabras. Tradicionalmente el derecho habló de lo que está permitido y lo prohibido, lo lícito y lo ilícito. Eso es del siglo pasado, antes de Cristo. Y por, bueno, estoy exagerando. ¿Y por qué? Porque ya no es lícito o ilícito en favor o en contra de la ley, sino de todo el ordenamiento jurídico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Al lado de tu casa se instala un boliche. La municipalidad lo habilita. Pero el boliche excede los ruidos. Es un rataplán, rataplán, no puede nadie vivir en tu casa. Entonces vos vas a un juez y le decís, acá hay ruidos molestos. Y el juez te dice, ah, pero no está prohibido tener un boliche. Está bien, es lícita la conducta, pero no hay algo que esté por encima de la ley. No hay un ordenamiento jurídico que establezca que primero están las personas y después los boliches, porque esto excede la normal tolerancia. Excede los usos y costumbres, excede lo. Entonces alguien con inteligencia va a decir, mire, la ley no lo prohíbe, pero el ordenamiento jurídico establece principios como el de la buena fe, principios como el de la normal convivencia, el de la tolerancia. Entonces, la conducta que parece permitida está prohibida. Lo antijurídico es lo que está en contra del ordenamiento jurídico. Haya ley o no haya ley. ¿Está expresamente prohibido o no? ¿Entendés lo que digo? Es como una elevación del pensamiento. Como si uno se dijera, no es simplemente una ley, es el sentido común, el sentido de las normas, porque el derecho es una ciencia que reúne no solo la ley, sino todo el ordenamiento. Pero, volviendo a lo que me explicaste, ¿llegaste hasta la unidad 20 inclusive? Por ahí andamos. Muy bueno, muy bueno. ¿Tu mayor dificultad cuál es? ¿Leer los artículos del código, interpretarlos, los textos? No, hasta ahora lo que me había surgido problema era eso, Bueno. y después con el tema de acciones integrativas. No había entendido la acción directa. Bien. La acción directa es cuando A le debe plata a B, B va a la justicia e inicia una acción contra A. ¿Con qué finalidad? Recuperar la deuda. No le pagas el préstamo al banco, el banco inicia la acción. El banco es B, el acreedor, vos sos A, el deudor. La acción indirecta es cuando intervienen terceros, cuando una acción reintegrativa, reipersecutoria. Bueno, hay mucho para contar. Pero te voy a dar una pista, eso no lo voy a preguntar en el examen. No digas nada que te lo dije. Dale, María dale, Eugenia, dale. ¿cómo le va? Cuénteme algo, no me miento. Hola, profe. ¿Cómo viene usted con la materia? ¿Cómo viene con? Tenemos unos minutitos antes de entrar de lleno a la unidad 20. Es el tema de hoy. Vamos, me encontré con que el libro que yo había comprado de Rivera me vino cortado, así que estoy complicada con las últimas unidades. Así que, nada, mañana me voy a ocupar de ir a buscar y comprar el material. Porque no sé por qué me vino cortado. La verdad que no había prestado atención en el primer cuatrimestre porque tenía todas las unidades dentro del libro y ahora que estamos viendo las unidades últimas, me falta parte del libro. A la Así que miércoles. complicada con eso, Qué cosa pero... rara, qué cosa rara. Sí, Sí, hasta hay la unidad unidades. 10 tengo. Sí.
Hay unidades. Bueno, si no lo consiguen, me avisa y buscamos alguna forma de subsanarlo. Hay unidades en las que Rivera está muy claro y hay otras unidades donde parece un telegrama. Por ejemplo, esta, la unidad 20. Es un telegrama. Ta, 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 ta. Y a mí me parece que hay temas que hay que explicarlo de otra manera, pero bueno, no es que esté criticando al libro. Simplemente me estoy poniendo en ustedes que leen de manual. Leer de manual es un poco difícil, porque hay temas, ya te digo, que está resumido. Pero bueno, me alegro. Patenti, ¿cómo andamos? Acá Iñeta me dice que lo tiene completo en PDF, así que te lo puede pasar, María Eugenia. Si no lo recuperás, habla con Iñeta, que es PDF. No me dice si es gratis o cobra, pero bueno. Yo no, creo no importa. Que es gratis. Perfecto. No importa. No importa. Gracias, profe. Perfecto. Patenti, ¿cómo andamos? Dígame algo. Hola, ¿cómo le va, profe? Bien, medio lento yo, por ahí si me comparo con los chicos, que los compañeros que ya hablaron, pero bueno, estoy poniéndome las pilas para llegar al parcial. No le lleve el apunte porque hay tortugas que le han ganado a liebres, así que usted no tenga ningún problema. No. No, pero le aseguro que la unidad de persona jurídica me quedó fantástica, y la de las asociaciones y las fundaciones, esa la tengo bien afiladita. Hoy tomamos exámenes libres. ¿Cuántos alumnos se presentaron? Uno solo. Una pregunta del examen fue, ¿podría explicar el principio de buena fe? Y el alumno me contestó, y a las asociaciones y fundaciones. Y yo le digo, ¿principio de buena fe? ¿No está un poquito antes en el código? No me acuerdo, me dice el alumno. ¿Y por qué relacionaste una cosa con otra? No me acuerdo. No sé. Y me agarró un ataque, porque digo algo tan lindo como el principio de buena fe y algo tan lindo como el tema de personas jurídicas, lo relacionó mal. Las personas jurídicas no deben obrar de buena fe. Todas las personas tienen que obrar de buena fe. Las personas humanas y las personas jurídicas. Todos debemos obrar de buena fe. El Estado y los particulares. En las asociaciones y fundaciones, lo que él debe haber entendido es el llamado bien común o no repugnar al interés general, etcétera, etcétera. Pero bueno, me alegro. Verdino Candela, ¿cómo? ¿Me escuchás? Me escucha. Verdino. Hola, Verdino. Profe. Sí, te escucho. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué dice usted? ¿Qué dice? Sí, bárbaro. La veo un poco borrosa, será por... La cámara de la compu, sí. Sí, no se haga problema. Yo lo que me interesa saber... y por eso tenemos unos minutillos de introducción, es cómo viene con la materia, qué necesita, en qué anda bien. Flojo. Bien, estoy al día, ya hoy terminé de leer las unidades que dan esta semana, así que, porque es bastante, así que intento estar al día siempre. ¿Usás código y libro? Sí, los artículos que vayan nombrando Rivera los voy viendo en el código, los voy leyendo, y a medida que va explicando Rivera el artículo y eso... Voy complementando con las dos cosas. Yo hacía algo que no sé si te puede servir, pero como advierto que vos sos estudiosa, por ahí es de utilidad. Sí. Yo primero agarraba el programa y el código cuando era estudiante. Entonces, por ejemplo, el punto era, a ver qué te puedo decir, acto jurídico, ¿no? Entonces, decía acto jurídico, buscaba en el programa acto jurídico. Veía acto jurídico, unidad número 20, iba al código. El código tenía su artículo, en este momento era el 944, ahora es el 259, 944, exacto. Y en el programa marcaba, ver artículo 944. Entonces lo leía el artículo 944 cinco veces, seis veces, hasta que me iba quedando. O sea, es que me siento a rendir el examen y el profesor me dice, ¿podría dar un concepto de acto jurídico? Sí, bla, bla. Me salió solo. Pasaron los años, década del 80... Doy el concurso para docente, el primer concurso que entro a la facultad. El profesor titular de la cátedra era el doctor Cifuentes, que falleció, un capo, era titular de la UBA. Se sienta y me dice, ¿no modificaría usted el concepto de acto jurídico? Y entonces arranqué con el 944, bla, 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 hablé como media hora y relacioné con lo que hoy es el 259. Y vos sabés que cuando lees mucho algo y mirás el artículo, enseguida te salen las palabras. El libro lo agarraba después. Primero programa y código y después agarraba el libro. Como si yo tuviera que aprender, con H en el medio, aprender las cosas por sí mismo, formarme una idea y después ir al libro. Ahora, eso no quiere decir que si
si vas de cabeza al libro, no te resulte de utilidad. Son reglas sí, que cada uno utiliza, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, si venís bien y no necesitas nada, extraordinario. Extraordinario. Delfina, ¿qué es esto, Delfina? Delfina, no conozco a ninguna Delfina. Bueno, a ver quién tengo acá. Facundo ya le pregunté. No, soy Mara Rodríguez. Lo que pasa es que me quedó el nombre de mi hija del Zoom de España. Perdió su hija. Perdió. Ahora le pregunto. Catán, no, Hernán, bueno, ¿cómo no venimos? Pasa nada. Está bien, está todo bien. Hernán Catán, ¿cómo venimos? Hola, profe. Hola, alumno. ¿Cómo venimos? Cuénteme algo. Engáñeme. Miénteme. ¿Bastante bien? Bueno. Hoy recibí, ¿alguno me quiere preguntar algo más? Así arrancamos y no paveamos y arrancamos con el tema. ¿Alguno me quiere preguntar algo puntual? Di Lorenzo, Turraca, Tiago. Cualquiera que esté conectado, córteme, interrúmpame. Hoy me preguntó un alumno qué tan difícil era el examen, el parcial. La carrera es una escalera. Desde el primer al último examen son difíciles. Ustedes empiezan a entrenarse cada vez más, el examen es un poquitito más difícil que el anterior, y ustedes estudian un poquitito más y quizá un poco mejor. Entonces, pero el sistema es el mismo. Voy a tratar de que sea riguroso, pero no tenga ninguna cosa rara, ninguna cosa extraña. Así que no se preocupen por el examen, lo vemos en la clase de repaso. Ahora sigamos metiéndole con el estudio y traten de leer la mayor cantidad de tiempo posible. En la unidad 20 hay, les diría, cuatro cosas importantes. Lo primero es tratar de entender qué son los actos jurídicos, relacionarlos con los negocios jurídicos y poder darle un enfoque práctico. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es entender cuáles son los principios generales del derecho que actúan en este tema del acto jurídico. Lo tercero son los elementos de los actos jurídicos. Y lo cuarto sería, relacionado con lo que dije antes, poder aplicar esto en la práctica. Porque si uno se llena la boca hablando de los actos jurídicos, y dice, ¿y esto cuándo lo voy a aplicar? Los abogados lo aplicamos esto todos los días. Cada vez que hacemos un contrato, sugerimos un testamento, leemos una escritura, leemos un boleto de compraventa, hacemos un acto de partición hereditaria, hacemos un contrato de sociedad, de asociación, siempre en la cabeza, la estructura de un abogado, de un estudioso del derecho, entra el concepto casi anatómico de lo que uno está realizando. ¿Por qué anatómico? Porque vieron que los médicos tienen el cuerpo humano en la cabeza, y entonces empiezan a relacionar, esto puede ser por el corazón, esto por la cabeza. Nosotros también. Un acto jurídico es la forma más perfecta que el derecho encuentra para regular las conductas humanas que parten de la voluntad. Es decir, cuando yo obro voluntariamente dentro de la ley, me comprometo. Ese compromiso le llamamos acto jurídico. El matrimonio es un acto jurídico, la compraventa es un acto jurídico, el contrato de alquiler es un acto jurídico. Después puede ser uni o bilateral o multilateral, porque si es un contrato de sociedad con 14 personas, son 14 personas. Plurilateral le llamamos. Puede ser patrimonial o extrapatrimonial, puede ser del ámbito de familia, puede ser del ámbito no negocial, lo que ustedes quieran. Pero en el acto jurídico siempre hay un acto realizado por una persona, humana o jurídica, en forma voluntaria, esta es la palabra clave, dentro de la ley, y que produce algún tipo de efectos porque se genera o se extingue una relación jurídica. Fíjense ustedes lo que pasa en el ámbito de familia. El matrimonio es un acto jurídico y el divorcio es un acto jurídico. Con el primero se generan derechos, con el segundo también, y se extingue el vínculo matrimonial. ¿Y por qué es importante la voluntad? Porque la clave para que el derecho se ocupe de regular las conductas humanas es que el ser humano obre voluntariamente. Para el derecho hay como dos horizontes. Si uno obra voluntariamente, asume las consecuencias de lo que hizo. Si uno se casa, no puede luego decir, ay, no, la verdad que no estoy dispuesto a esto o a lo otro, pero usted asumió un compromiso, lo hizo voluntariamente, lo hizo dentro de la ley, eso genera consecuencias.
Porque en el derecho las consecuencias pueden provenir o de la voluntad o de la ley. Si yo tengo un hijo, no puedo abandonarlo porque comete un delito. Estoy obligado a mantenerlo, a darle mi apellido. ¿Por qué razón? Porque me lo establece la ley. ¿Pero qué obligación legal tengo de venderle mi auto a Batenti, mi casa a Mara Rodríguez o alquilarle a Hernán Catán un departamento? No tengo ninguna obligación. Pero, si lo hago, el derecho me impone reglas. ¿Entienden? Ese principio que rige, que nos hace libre de tomar decisiones, libre albedrío de tomar decisiones lícitas, se llama autonomía de la voluntad. Esa es la clave. El principio de la autonomía de la voluntad, que nos hace enteramente libres de aceptar o rechazar una relación o una situación jurídica. Pero, una vez que asumí esa relación o situación jurídica, una vez que acepté voluntariamente el acto jurídico, mi voluntad queda constreñida por la ley. Es como el tipo que compra una propiedad. Compra la propiedad, acepta la propiedad, se va a vivir a la propiedad, ¿qué hace con el crédito? ¿Lo tiene que pagar o no? Y sí, lo tiene que pagar. ¿Y por qué? Porque son las consecuencias que el derecho establece. No puede decir, me quedo con la casa y el crédito que lo pague otro. El derecho establece una especie de juego de ¿te permito realizar el acto o no? ¿Podés hacerlo libremente o no? Cuando uno dice libremente, a ver, la autonomía de la voluntad no es una autonomía absoluta, es una autonomía relativa dentro del marco de cuestiones económicas, morales, personales, sociales, geográficas. Pero el principio de autonomía de la voluntad es central en el concepto de persona. Las personas tienen autonomía para realizar o no lo que quieran. Contratar, comprar, vender, enajenar. Alguien podría decirme, mire doctor, yo no soy libre de dejar mi trabajo, porque si dejo mi trabajo y renuncio, no voy a cobrar una indemnización. Ah, sí, usted es libre de dejar el trabajo. Lo que pasa es que si usted deja el trabajo, puede no convenirle. Eso es otra cuestión. En síntesis, el principio de autonomía de la voluntad supone un principio básico, esencial del derecho, que nos permite realizar o no actos jurídicos, vincularnos jurídicamente. Pero ese derecho, ese principio, cesa cuando realizamos el acto jurídico, que no es ni más ni menos que la forma más perfecta que ha encontrado, lo define el 259, de realizar un vínculo con otra persona o una relación o situación jurídica a partir de la cual se generan derechos, se extinguen, se modifican, etc. Me decía una señora, doctor, ¿alquilo mi departamento o no? ¿Por qué? Y porque no me conviene, los alquileres están muy bajos, durante un año no le puedo aumentar a la persona, no me gusta la cara del señor que me va a alquilar, y no lo alquile. Y, pero voy a quedar mal, pero no lo alquile. Pero yo tengo libertad para alquilar o no, por supuesto, si usted es la dueña. Ahora, una vez que usted lo alquile, firmó el contrato de alquiler, ya no puede ir a decirle al propietario, me arrepentí, cambié de idea. ¿Está bien? En el código se habla de acto jurídico y en el programa y en el libro, y lo explica Rivera y lo explican todos los autores, aparece en el programa también aparece el concepto de negocio jurídico. Nosotros vamos a tomar acto jurídico y negocio jurídico como sinónimos, aunque en realidad son conceptos apenas diferentes, porque tienen un origen diferente. El acto jurídico proviene del derecho romano y el negocio jurídico del derecho alemán. La palabra negocio jurídico, nosotros los latinos la interpretamos en un sentido económico. Cuando cualquiera de ustedes dice, ¿hiciste un negocio? Te parece que estás hablando de plata. Los germanos utilizan la palabra negocio en otro sentido, la traducción. Negocio viene de negotio, negotium, que es una palabra latina que quiere decir aquello que fue pensado, bien pensado, bien deliberado, bien analizado. Por eso me gusta mucho negocio jurídico, pero no tiene aceptación en la vida práctica, porque cuando uno se casa no puede decir, che, hiciste buen negocio, ¿no? No, hiciste un acto jurídico. Y cuando vende algo, si uno dice, hiciste buen negocio, ¿no? Pareciera ser que sacó ventaja. Por eso la palabra negocio jurídico, si bien es muy perfecta desde el punto de vista del origen de la palabra y de la expresión,
en el sentido de que uno elabora, delibera, analiza y finalmente contrata o acuerda, no se utiliza. Pero si algún alumno me dice negocio jurídico en vez de acto jurídico, como un sinónimo, lo entiendo justo, correcto, lo convalido. Al ladito de eso, en el código, en el artículo siguiente, aparece una cosita muy pequeña, muy simple, pero se las tengo que explicar, que son los llamados simples actos lícitos. Los simples actos lícitos son actos voluntarios dentro de la ley, pero que no generan consecuencias de significación, que tienen una consecuencia muy simple. Hoy a la mañana ponía el ejemplo de alguien que deja la bicicleta en la puerta de su casa. Cuando vos dejas la bicicleta vieja, rota, oxidada en la puerta de tu casa, ¿qué estás haciendo? Estás abandonando el derecho de propiedad que tenés sobre la bicicleta. Ese es un simple acto lícito, permitido por la ley. Y esto no está mal, al contrario, es indicativo de una... O cuando le doy una propina a un señor que me cuida el auto en un gamusa, en una esquina cualquiera, estoy haciendo un simple acto lícito, que no está prohibido por la ley, pero que tiene escasa relevancia, porque está limitado a eso. Escaso en la forma, escaso en la relevancia económica, escaso en la proyección, pero es un simple acto lícito. La diferencia con el acto jurídico es que el otro está rodeado, el acto jurídico, de otros elementos. Bueno, entonces la primera cuestión es entender esto de acto jurídico y de negocio jurídico. ¿Cuáles son los actos jurídicos? Todos los actos que la persona humana o la persona jurídica realiza de carácter esencial, importante, que tiene que ver con sus derechos, con sus relaciones jurídicas, con sus vínculos establecidos por la ley, permitidos por ella, por eso lo de lícito. Enviar un telegrama a un empleado despidiéndolo es un acto jurídico. Comprar suministro de mercaderías es un acto jurídico. Contratar un servicio de internet es un acto jurídico. Todos los contratos son actos jurídicos negociables. Todos los actos de familia, adoptar un hijo, divorciarse, contraer matrimonio, la unión convivencial. Fíjense lo que pasa con la unión convivencial, qué buen ejemplo. Va, me parece a mí. Antes, hace muchos años, uno se iba a vivir con la novia y parecía que no tenía consecuencias jurídicas, que era un simple acto de la vida, un acto social, humano, afectivo. Hasta que la ley empezó a asignar consecuencias al vínculo de dos personas, sean del mismo o de distinto sexo, pero que están en pareja. Entonces se creó la idea de la unión convivencial, que cuando yo era chico se llamaba concubinato, una palabra de mierda, concubinato, que parece que está vinculado a la concupiscencia, al sexo, no a lo afectivo, no a lo humano. Bueno, esa palabra concubinato se ha dejado de usar y se habla de unión convivencial. Bueno, la unión convivencial hoy es un vínculo jurídico, esté registrada o no esté registrada, si es permanente, continua, exclusiva, tiene consecuencias jurídicas para la obra social, para la obligación alimentaria, para el cuidado personal, ni hablar si llegan a tener un hijo. Entonces, si les pregunto, ¿la unión convivencial qué es? Me dirán, un acto jurídico, doctor, muy propio del derecho de familia, donde dos personas deliberadamente, voluntariamente asumen realizar un vínculo o una situación jurídica. No es tan grosso como el matrimonio, pero tiene consecuencias jurídicas, ¿entienden? Bien, ¿cuáles serían los requisitos para que los actos jurídicos sean tales? ¿Cuáles son esos recaudos? Bueno, van a encontrar en el libro algunas diferencias con lo que les voy a explicar ahora, pero esto les va a pasar en la carrera. Alberdi no pensaba lo mismo que Vélez Arfiel, Hipólito Yrigoyen no pensaba lo mismo que Marcelo T. de Alvear, y así sigo, puedo seguir hasta mañana. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las diferencias son mínimas, es lo que yo llamo diferencia de doctrina, pero si ustedes miran el código, van a ver que el código hace mención a cuatro elementos. En todo acto jurídico hay sujeto o sujetos, objeto, causa y forma. En todo acto jurídico hay sujeto o sujetos, objeto, causa y forma. Aunque, como dice la canción, aunque no lo veamos, los requisitos siempre están.
cuando hablamos de sujeto, Rivera dice, primer requisito, la voluntad. Bueno, es un juego de palabras. Es un sujeto que obra voluntariamente. ¿Y por qué? Y porque un chico de 9 años no puede ser un acto jurídico. Ah, entonces tiene que ser un sujeto que obra voluntariamente, plenamente capaz. Muy bien. Cuando digo plenamente capaz, no dije mayor de edad, porque un chico de 17 años puede conducir un automóvil, una chica de 16 años puede hacer un tratamiento de salud, y así sucesivamente. Entonces, ¿en todos los actos jurídicos tiene que haber sujeto o sujetos? Sí. ¿Por qué digo en plural o en singular? Bueno, porque hay actos jurídicos que son unilaterales. Por ejemplo, el testamento. Por ejemplo, la donación. Yo le voy a donar cuando me jubile al centro estudiante todos mis libros. Es un acto jurídico voluntario, lícito, que tiene por fin transmitir la propiedad de mis libros al centro estudiante, pero que lo decidí yo. Es unilateral. Y hay otros actos jurídicos que son bilaterales. Entonces, por eso hablamos de sujetos. En la compraventa está comprador y vendedor, en la locación está inquilino y propietario, en el matrimonio está el hombre y su pareja, o la mujer y su otra mujer, etcétera, etcétera. La ley dice que los sujetos, dos palabras nada más de un punto que es importante. Ojo, los actos jurídicos los puede realizar uno por sí, o puede utilizar a otra persona. Cuando lo hace por sí, se dice que actúa por derecho propio. Yo me fui a casar, actué por derecho propio. Yo fui a vender, actué por derecho propio. ¿Fui parte en el acto jurídico? Sí. ¿Lo otorgué yo personalmente? Sí. Ahora, ¿qué ocurre si hubiera enviado a alguien? Un apoderado, un representante, un mandatario. ¿Hubiera servido el acto jurídico? Y si está rodeado de todas las formalidades de ley, por supuesto. Entonces, el sujeto del acto jurídico se separa, se desmembra. El que vende soy yo, pero no voy a otorgar el acto. El que va es mi representante, mi apoderado. Las personas jurídicas utilizan a gerentes, apoderados, las asociaciones a presidentes, las fundaciones al quien dirige el comité de administración, y así sucesivamente. ¿Yo puedo vender una casa dándole un poder a alguien? Por supuesto. Mañana, esto no es mentira, es verdad, voy a realizar una escritura de compraventa de una casa de una clienta mía que está en Buenos Aires, aislada por el ASPO, que me dio un poder, un mandato ante un escribano. ¿Por qué ante escribano? Bueno, porque la ley dice que en materia de inmuebles la compraventa requiere una escritura pública. Muy bien. Me la mandó por correo, yo con esa escritura fui a la escribana acá en Mar del Plata y voy a confeccionar el acto. ¿Ella qué actúa? Como vendedora. ¿Ella es parte en el acto? Es parte. ¿Va a concurrir a otorgar? Negativo. Se queda en Buenos Aires. ¿Quién concurre a otorgar? Yo. ¿Qué soy yo? Un representante. Los representantes actúan en interés del representado. Está el representante voluntario, como soy yo, el representante legal, como los padres, el representante judicial, como aquel que ha sido designado por un juez, el curador, etcétera, etcétera, etcétera. No veo ningún motivo para complicarse con esto, pero siempre tienen que tener en la cabeza esta estructura. Donde hay un acto jurídico, y a ustedes esto les va a pasar, porque el día de mañana se van a encontrar con un contrato que hay que analizarlo, hay que ver si ese contrato está bien confeccionado o no. Entonces uno, la mente empieza así, dice, a ver, ¿están los sujetos? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Qué papel cumplen? Hay actos jurídicos que son fáciles de entender. Por ejemplo, un contrato de alquiler, aparece el propietario y la inquilina. Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes? Bueno, si ese propietario y si esa inquilina son personas que actúan voluntariamente, muy bien. Si son capaces, muy bien. Si el propietario es el dueño de la propiedad. Si el inquilino es una persona mayor de edad, correcto, bien, perfecto. Pero a veces en ese contrato aparecen otras personas. El señor de la inmobiliaria, el intermediario o el apoderado, el fiador, el garante. Todas esas personas que intervienen, ¿qué son? Terceros. La palabra jurídica es tercero.
como en el fútbol, que están los jugadores, y después aparece el referí, el lineman, el que corre con el agua, el médico que está en la puerta, que son terceros. Bueno, acá en derecho hacemos lo mismo. Los que intervienen en el acto jurídico, pero no son las partes, no son aquel que da o que recibe, no son los que dan esencia a la relación jurídica, les llamamos terceros. Por supuesto, los terceros cumplen una función, vaya si no. El escribano cumple la función de hacer la escritura, el jefe de registro civil cuando casa es esencial, los testigos en el matrimonio también lo son, y así sucesivamente. Pero son terceros. No tienen la plenitud del ejercicio de los derechos que tienen los que son parte en el acto jurídico. Me parece que esto es fácil de entender, ¿verdad? Entonces yo les puedo preguntar, ¿quiénes son los sujetos que intervienen en el acto jurídico? Y ustedes me dirán con las palabras que se les ocurra, puede darse de acuerdo al acto jurídico una multiplicidad de partes, de sujetos. ¿Cómo se llaman esos sujetos? Partes, otorgante, representante, terceros, de acuerdo a la naturaleza del acto. Incluso se da una cuestión curiosa. Ahora no porque estamos con aislamiento, pero ¿vieron cuando esos casamientos populares de chicos que tienen muchos amigos, etcétera, cuando se casan hay como 50, unos que le tiran arroz, otros que le sacan fotos, todos esos, ¿qué papel cumplen en el acto jurídico matrimonial? Ninguno, no tanto, algún papel cumplen. Usted me dirá, ah, sí, están invitados a la fiesta. No. Son terceros extraños al acto jurídico matrimonio, pero son personas que deben respetar la decisión de quienes se casan. Y son personas que los efectos del matrimonio les alcanza como nos alcanza a todos. A todos. Cuando una persona se casa, los efectos jurídicos se expanden a toda la sociedad. Por eso una persona acredita que está casado no llevando un video o una foto, sino la simple partida de matrimonio, que es el documento que acredita que realizó el acto jurídico matrimonial de acuerdo a la ley. Y los demás, que son terceros extraños al acto, los curiosos, los amigos, los parientes, los que sacan fotos, etcétera, etcétera, no cumplen ningún papel con el acto, pero tienen que aceptar las consecuencias válidas de ese accionar jurídico. Dicho en términos simples, la clave de todo esto, de todos los actos jurídicos, son los sujetos, porque son los que obran voluntariamente, son las personas humanas o personas jurídicas. Cuando hablamos de voluntad, esto creo que ya lo vieron en la unidad 19, la voluntad, en un examen una vez uno me lo puso con B larga, casi lo mato, pensó que voluntad venía de bueno, voluntad, volitivo, es la suma de tres elementos. El discernimiento, escríbanlo bien, discernimiento, una palabra muy jurídica, la intención y la libertad. Pero no son verso, esas tres palabras son muy útiles para la comprensión de lo que es la voluntad. Cuando alguno de los tres falla, el obrar deja de ser voluntario para ser involuntario. Ah, y ahí yo tengo una defensa, porque si fue captado el discernimiento, captada la intención o la libertad, la persona tiene un medio de defensa, porque es evidente que no realizó lo que quería. Discernir es comprender, mínimamente, no se necesita ser un erudito. Por ejemplo, supóngase que yo soy analfabeto y quiero donar órganos, y me dicen, señor, ¿sabe leer y escribir? No sé. ¿Pero usted sabe lo que quiere decir donar un riñón? No sé, explíqueme. Mire, donar un riñón y el médico te lo explica. Y vos lo entendés. Si el médico te lo explica humanamente, vos lo entendés. La persona no necesita ser médico para entender al médico. Necesita mínimamente, un mínimo comprensión. Eso se llama discernimiento. Entender. ¿Quiénes están privados del discernimiento? Ya lo sabemos. Los que están privados de razón, las personas que tienen un estado de incapacidad porque ha sido decretada por una sentencia judicial, los niños, es obvio, ¿cómo vas al niño venderle o comprarle algo? Bien, eso es el discernimiento. Lo otro es la intención, que ya algo vieron, la intención es el propósito, lo que yo quiero hacer,
lo que yo quiero hacer, el propósito. El propósito muchas veces es captado cuando alguien es engañado, cuando es víctima de dolo, de error, de maquinación, de un ardid, cosa muy común. Fui a vender un televisor y me pagaron en dólares. Cuando llego a mi casa los dólares eran falsos, me engañaron. El propósito mío es vender el televisor y que me den plata, no que me den billetes falsos. Tengo una defensa, bueno, si lo puedo probar, la tengo. Y el tercer elemento es la libertad, cuando el sujeto obra sin que exista un medio físico o psíquico que lo intimide, que lo amenace, que restringe su posibilidad de decidir. Porque la libertad es algo muy positivo, tanto para decir que sí como para decir que no. La libertad nos lleva al sí o al no, sí, cuando no hay restricciones. Ahora, cuando la restricción o la amenaza es para que yo diga que sí o para que diga que no, el sujeto está privado de su libertad. Bueno, eso es la voluntad. Primer elemento, sujeto. Segundo elemento, objeto. Tercer elemento, causa. Cuarto elemento, forma. Ustedes me dirán, ¿pero en todos los actos jurídicos existen estos elementos? Sí. A ver, me ponen en un aprieto. Y me dicen, a ver, en el matrimonio, ¿cuál es el objeto del matrimonio? Si nos casamos sin un mango, no teníamos nada. Es que ahí está el problema. El objeto no son cosas. El objeto es el contenido del acto. Lo que me comprometo. Lo que doy y lo que recibo. Los derechos jurídicos que cedo y lo que restrinjo. En el matrimonio, el objeto no es ni la casa donde van a vivir, ni la fiesta, quién la paga. Son los derechos y las obligaciones que asumen. Asistencia, manutención, cohabitación, compartir afectivamente la vida en común. Esa es la esencia, el objeto del matrimonio. Y en la compraventa el objeto es la casa. Tampoco es la casa exactamente. Pero ¿cómo? Yo compré una casa y me pagó en dinero. El objeto es la casa y el dinero, más o menos. Es el derecho de dominio que tengo sobre la casa. Porque si a mí me dan una casa que la compro y no paso a ser el dueño, el objeto está vacío. Entonces, no es un juego de palabras. Siempre entiendan que el objeto del acto jurídico deben ser hechos o deben ser cosas que asumen la naturaleza de compromiso jurídico. Yo vendo mi casa. Lo que hago no es darle la casa, porque la casa está en el mismo lugar. Lo que le doy es el derecho para que él use, goce, disfrute, sea el dueño de la propiedad. Pero nuestra ley no dice eso. No. El viejo 953 del Código, que ahora es 260 y pico, no me acuerdo el artículo exacto, dice algo así como... No dice qué puede ser objeto de un acto jurídico, dice qué no puede ser objeto de un acto jurídico. Y ahí dice, no pueden ser hechos que sean contrarios a la ley, por supuesto. Por ejemplo, y no puedo contratar una prostituta. La tengo la prostituta trabajando en mi casa y la... No puede. ¿Un esclavo? No, tampoco. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la ley, la Constitución, etc. No pueden ser hechos imposibles. Te vendo el mar. Ah, bueno, te lo compro. ¿Te lo puedo pagar en cuotas? Esto es imposible. O cosas que están prohibidos, que sean de dominio público del Estado, que sean objeto de una disposición especial que así lo autorice, tampoco los que forman parte del cuerpo humano. ¿Por qué no se puede vender un riñón, un páncreas, los ojos? Y no se pueden vender porque lo prohíbe expresamente la ley de trasplantes de órganos. Pero además, hay principios en el Código Civil que dicen que el cuerpo humano tiene un valor científico, terapéutico, humano, social, pero jamás económico. Entonces lo que hace es, no dice qué puede ser objeto del acto jurídico, dice qué no puede ser. Tenemos libertad de elección. Y fíjense cómo es el comercio o el consumo hoy. Usted llega a un restaurante, elige de la carta lo que quiere. Llega a una concesionaria el auto que quiere. Que sea posible de comprar, adquirir, obviamente. Por eso decimos, el objeto del acto jurídico es la prestación, la esencia, el contenido, que puede estar vinculado a un hecho, puede estar vinculado a un objeto material o inmaterial. Ejemplo de hecho, cuando uno contrata a un abogado. Cuando contrata a un abogado, ¿qué contrata? El servicio del abogado. El hecho de que el abogado se ocupe de su defensa. Cuando contrata a un pintor, la mano de obra.
cuando contrata los derechos de autor o derechos intelectuales de un libro, es un bien inmaterial, y así sucesivamente. Pero todo acto jurídico tiene objeto, sí, sin ninguna duda. Uno no podría decir, te vendo algo y te compro, vaya a saber qué. No, no, tiene que ser algo determinado. ¿Podrían venderse algo futuro? Sí. Por ejemplo, te voy a comprar la cosecha cuando la cosecha esté disponible. Bien. Te voy a comprar 100 sombreros cuando los termines de fabricar. Bien. Son cosas futuras, pero posibles, permitidas por la ley. Después está el tercer elemento, que a mí me gusta mucho, que es la causa. Ojo con esta palabra porque es una palabra difícil de entender o fácil de acuerdo a cómo uno la enganche. La palabra causa está relacionado al origen de las cosas. Pero en derecho, y en este punto, no hablamos de la causa fuente u origen, sino de la causa fin. Dicho de otra manera, ¿cuál es el motivo, cuál es la finalidad por la que yo realizo un acto jurídico? ¿Y cuál es esa finalidad? Bueno, depende de cada persona, depende de cada sujeto. A veces el sujeto lo expresa y a veces no. A veces lo oculta, lo disimula, pero siempre debe haber un marco de legalidad. Porque si hay un marco de ilegalidad, de falsedad, de inexistencia, el acto jurídico cae como si fuera un papel. Porque la estructura jurídica, lo que ustedes tienen que saber es esto. ¿Por qué la ley me pone a mí requisito para los actos jurídicos? ¿Por qué yo no puedo ir y comprar una casa como compro un diario? ¿Por qué no me hacen la vida más fácil? Bueno, porque el sistema es así. A mayor requisitos, mayor seguridad jurídica, mayor protección. Cuando una persona compra una casa, quiere tener la escritura, y bien guardada. Mi abuela tenía la escritura de la casa en el sótano, como si fuera todo un tesoro. Y Vélez Arfiel decía, escuchen esto, que el inmueble se compone de los ladrillos, de la estructura, del suelo y de los documentos que lo acreditan. Los documentos formaban parte del inmueble. Cuando uno es dueño de un departamento, de un automóvil, lo guarda esos elementos atesorándolos, porque es el elemento que acredita que uno es dueño. Entonces, no piensen que los requisitos es para cumplir con algo didáctico, pedagógico. Los requisitos tienen alguna explicación. Algunas veces bien, algunas veces mal. Cuando usted compra un departamento y compra un departamento a crédito, quiere ir a la escribanía, a ver al abogado, a ver al contador y que esté todo prolijito. Porque dice, si hago algo mal, puedo cometer un error, puedo tener una macana, puedo perder mis bienes, mis ahorros, etc. Y acá está la clave del derecho. Otorgarle a las personas seriedad y seguridad jurídica. Y cuando eso se pierde, se entra en un tembladeral donde el derecho no responde a las cuestiones humanas. Bueno, la causa es un elemento, entendiendo por causa el fin que motiva a realizar un acto. A veces el fin es inconfesable. ¿Por qué me casé con fulana de tal? ¿Qué sé yo? No lo puedo ni decir, porque en realidad ni lo sé. Bueno, pero es lícito elegir a una mujer, casar, sí señor, listo, basta, no se habla más. Perfecto. ¿Por qué decidí realizar tal o cual acto jurídico? Bueno, mientras esté dentro de la ley y sea lógico, a veces ni siquiera se expresa. Pero muchas otras veces se produce un fraude a la ley. Hoy expliqué a la mañana que en otros países, acá no ocurre en Argentina, pero hay países donde hay personas que contraen matrimonio con un nacional de ese país para obtener la erradicación. Pero no son matrimonios reales, son matrimonios engañosos. Hay un artículo en Clarín los otros días de lo que está pasando en España, con muchísima gente de otros países que hasta ofrecen en las redes sociales una suma de dinero si alguien se quiere casar. Bueno, esto es violatorio de la ley, porque son matrimonios engañosos, no son reales, no tienen por finalidad unir a la familia. ¿Y por qué se los sancionan? Porque es un subterfugio para violar la ley. O cuando uno hace un contrato de alquiler simulando que es para vivienda y en realidad pone un negocio.
está violando el contrato y está violando la ley. La causa que enunció en el contrato como finalidad no es la correcta, es falsa o es inexistente. Ahí el derecho, páfate, le quita toda esa protección jurídica. Podría dejarse sin efecto un contrato de alquiler donde el propietario se lo dio para vivienda y usted puso un negocio, sí señor. ¿Por qué? Porque la causa no está de acuerdo a lo que fue pactado, establecido, etc. Sea por el motivo que sea. Hay un punto en el programa que dice negocios abstractos. Para mí es simple de explicarlo, pero por ahí mi explicación no la entienden. Voy a tratar de enunciarlo. Si bien todos los actos jurídicos tienen causa, se exprese o no se exprese, se diga o no se diga, y muchísimos no se dicen, porque nadie cuando va a casarse le dice al jefe de registro civil por qué se casa. Al contrario, le dice, porque quiero formar una familia, bueno, bárbaro. Podría ser un matrimonio de viejitos que se casan en el registro civil simplemente porque uno quiere tener la jubilación o la pensión del otro el día que fallezca, y eso está bien, es lícito, está de acuerdo a la ley. Pero hay actos jurídicos donde todo lo contrario, a propósito, con un interés determinado, la ley exime de que expliques la causa. Eso es abstracto. Se llaman actos jurídicos abstractos o causa abstracta y son permitidos en ocasiones muy excepcionales. Voy a dar un ejemplo. Imaginen que una persona paga una deuda a otro con un cheque. Ustedes saben lo que es un cheque. Un cheque es una orden, papelito así, que uno lo recibe en pago de algo y que lo puede generalmente endosar. Entonces yo recibo un cheque por honorarios que me paga un cliente y lo doy a la carpintería porque me estoy haciendo un mueble para el estudio. El carpintero se lo da ese cheque, se lo endosa al señor donde compró la madera, en la maderera, y el dueño de la maderera se lo da a EDEA para pagar la luz. Ese cheque fue circulando, fue negociándose, fue transmitiéndose, y cada vez que uno le entregó el cheque al otro, ¿estableció cuál era la causa o simplemente se lo entregó de buena fe? Se lo entregó. Porque si en un cheque, que es un papelito chiquito así, uno tuviera que poner todo el relato de por qué se lo da, por qué no se lo da, para qué está, para qué no está, el cheque dejaría de ser un cheque para hacer un testamento. Bueno, la ley de cheques, ¿qué dice? El cheque es un elemento autónomo donde no es necesario incorporar la causa al cheque. Y entonces funciona con abstracción. Si el banco recibe el cheque, cada vez que el banco te paga el cheque, el cajero, ¿qué te pregunta? Hola, ¿cómo te llamás? No te dice dónde carajo sacaste este cheque. Porque la causa es abstracta. Ahora bien, si alguien roba un cheque, va preso. Va, debería ir. Acá en este país no va preso nadie, pero debería ir preso. Muy bien, va preso independientemente de que la causa sea abstracta o no. Porque a una abstracta, la tenencia legítima de ese cheque tiene que ser demostrado, tiene que ser acreditada. ¿Para qué les expliqué esto? Bueno, porque cuando lean negocios abstractos van a decir, bueno, pero esto es todo al revés de lo que explicó. Es verdad. Síntesis. ¿La causa es un elemento? Sí. ¿De los actos jurídicos? Sí. ¿La causa a la que nos referimos es la causa fin? Sí. ¿Tiene que estar expresada en el acto? No necesariamente. ¿Pero debe ser lícita? Sí. ¿Debe ser existente la causa? ¿No debe ser violatoria a la ley o en fraude a la ley? Sí. ¿Hay algún tipo de negocio jurídico donde deliberadamente debe omitirse la causa? Sí. ¿Cuál? Ejemplo, los actos abstractos. Puntualmente, los cheques. Si yo tengo sujeto, si yo tengo objeto, si yo tengo causa, diría Rivera, no hay más elementos en el acto jurídico, ¿no? Ahí ya está, ya hay acto jurídico. Y yo creo que no. Yo creo que se equivoca, que hay un elemento más. Lo voy a poner con un ejemplo, a ver si se entiende. Voy al registro civil a casarme. ¿Hay sujetos? Sí. Van los contrayentes. Está el jefe del registro civil. Están los testigos. O sea que el requisito sujeto está impecable. Todos mayores de edad, con DNI, todos bañaditos, perfumaditos. La novia está hermosa, el novio está impecable. Perfecto. El jefe de registro civil dice, ¿puedo sacar fotos? Qué linda pareja, qué hermosa pareja. Todos están preparándose para la fiesta. Perfecto.
Vamos al segundo elemento, objeto. Jefe de registro civil dice, qué bien, vienen a casarse. ¿Los dos son solteros? Sí. Bárbaro. ¿Conocen los derechos y las obligaciones del matrimonio? Sí, por supuesto. Perfecto. ¿Causa? También causa. ¿Cuál es la causa? Ellos no la expresan, pero indudablemente hacia su felicidad, su desarrollo familiar, etc. Empieza la ceremonia, el jefe de registro civil le dice al novio, ¿te querés casar con la señorita fulano de tal? Expresá que sí y firmá. El tipo le agarra un ataque de pánico. Da media vuelta y sale corriendo. ¿Se casó o no se casó? Estaba impecablemente vestido, hermoso el traje, los padrinos, los testigos, todo perfecto. ¿Se casó o no se casó? Le agarró un ataque de pánico y se fue corriendo. No se casó. ¿Por qué no se casó? Si está el sujeto, que obraba voluntariamente, el objeto y la causa. Porque falta el cuarto elemento, que es la forma. Entendiendo por forma la exteriorización de la voluntad. Si la voluntad está adentro y yo no la exteriorizo, no hay acto jurídico. Pero tengo que exteriorizarla ¿cómo? Porque si el tipo le agarra un ataque de pánico, va al correo y manda un telegrama diciendo me quiero casar, el jefe de registro civil tampoco lo acepta. Tiene que ser del modo que la ley lo indica. Exteriorizar la voluntad es sacar lo que hay adentro, el aspecto interno, intrínseco de la voluntad, y llevarlo hacia afuera. De modo coincidente. Es decir, ¿señor quiere casarse? Sí. ¿Firme? No, yo firmar no firmo nada. Bueno, señor, mire, vaya hacia su casa, no me haga perder tiempo. ¿Entiende lo que digo? Entonces la forma es un elemento del acto. Aunque parezca meramente rutinario, la forma es el elemento que tomamos en cuenta para que el acto jurídico sea válido. ¿Por qué ustedes cuando aprueban el examen me piden que le suba al Chiu guaraní la nota? Porque si no se la subo empiezan a putearme. ¿Qué pasa? ¿Que no está la nota? Porque quieren que yo exteriorice lo que les dije, están aprobados. Dicho de otra manera, pese a Rivera, mal que le pese, la exteriorización de la voluntad conforme al 262, 263, 264 del Código, no es ni más ni menos que un elemento que indica que el acto jurídico se ha realizado. Y si ha realizado, tiene efectos. Y si tiene efectos, tiene valor jurídico. Y si tiene valor jurídico, se protege. Ahora bien, fíjense lo que pasa acá. Que esto es muy interesante y a la vez complicado. Tenemos la unidad 20 para entender los elementos de los actos jurídicos o también llamado negocio jurídico. Muy bien. Los tres elementos que yo digo que son cuatro. Después empezamos a ver, bueno, cómo se interpretan. Unidad 21. La unidad 22 es la forma, no el papel, la forma. Las distintas maneras de exteriorizar la voluntad. Hablamos de papeles, pero también hablamos de firma digital, también hablamos del valor del silencio, también hablamos de los llamados signos inequívocos, de la oralidad, bla, 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 bla. Y después empezamos en las unidades que siguen a ver los aspectos críticos de los elementos. Cuando el sujeto no es capaz, cuando obró sin discernimiento, intención y libertad, cuando el objeto repugna a la ley, cuando la causa está hecha en fraude a la ley, cuando no se cumplió con la forma, práscate. Ahí empezamos a ver lo que yo llamo como si en medicina estudiáramos el cuerpo y después las enfermedades. Ahí empezamos a hablar de las enfermedades de los actos jurídicos, que se llaman vicios. Los vicios de la voluntad y los vicios de los actos jurídicos. Entonces el alumno tiene como si hiciera un dibujo, como si hiciera una pintura, un anagrama, trazarse bien bien un cuadrito que diga sujeto, objeto, causa y forma, requisitos. Y después van a ir viendo los problemas que se suscitan. Muchísimas veces. Siempre, por no decir siempre, a los abogados se nos consulta para desentrañar, para descubrir, para tratar de entender qué está mal de un acto jurídico. ¿Qué es lo que se hizo incorrectamente? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que le avisaron? ¿Se acuerdan cuando veíamos la ley de trasplante de órganos que decía el médico tiene que pedirle el consentimiento a la persona? Entonces está el sujeto que tiene que ser mayor de edad, plenamente capaz, y además expresar su voluntad correctamente. Muy bien, se llamaba consentimiento médico informado.
Cuando, y bueno, y así siempre, así sucesivamente. Entonces, empiecen muy bien estudiando estas unidades 19-20, tengan claro cómo es la estructura de todos los actos jurídicos, pregúntenme lo que quieran, vean ejemplos de todo, porque después, recién después de ver los elementos, incluyendo la forma, a veces perdemos tiempo en la forma, hablando los papeles, los instrumentos, las escrituras, pero después seguimos con los defectos o vicios de los actos jurídicos, que yo llamo típicamente las enfermedades, como modo de... Y después de las enfermedades, ¿qué vendrá? Y vienen los remedios, exactamente. Cómo se subsanan, cómo se solucionan esos defectos, cómo se pueden arreglar los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la estructura simple de que interpreta la unidad 20. Vuelvo a repetir, temas importantes se los explico a mi manera. Acto jurídico 259, la comparación con negocio jurídico y el entendimiento de nuestro derecho, que si bien no son sinónimos, los tomamos como tales. El principio de autonomía de la voluntad, que cesa cuando yo realizo el acto jurídico y me contrato, me vinculo, genero una relación jurídica. Un amigo me dijo hace poco, entonces a mí no me conviene irme a vivir con mi novia. Mejor tenerla, como dice Moria Kazan, cama afuera. Aunque te parezca mentira, el hecho de convivir te genera un vínculo jurídico. Y ese vínculo jurídico genera compromiso. Si vos estás dispuesto a ese compromiso, asumilo. Si no estás dispuesto a ese compromiso, no lo provoques, no lo generes. ¿Entiendes lo que digo? Adoptar un hijo pasa exactamente lo mismo. Me decía una jueza hace poco, ¿podés creer que una señora que le dimos en adopción, adopción por integración, una criatura vino y la devolvió? No, le digo, no puede ser. Y me cuenta esta anécdota, me dice, hizo todo lo que correspondía para que le diéramos la criatura, demostró absolutamente toda su capacidad, pero un día se levantó a la mañana y dijo, no es lo que yo quería en la vida, no es esta la criatura que yo deseo. Vino y la trajo y nos la dejó en la puerta de Cuba Familia. Le digo, pero eso es horroroso. Me dice, pero está dentro del procedimiento. ¿Cómo hago? No la puedo matar, me dice la jueza. Hay personas que creen, que suponen que el desligamiento de sus compromisos es tan simple y eso trae consecuencias jurídicas muy serias. Por supuesto que tenemos que saber lo que es el obrar voluntario y el obrar involuntario. Creo que algo dijimos. No se olviden de estas tres palabras que son llaves, herramientas para la solución. Discernimiento, intención y libertad. De acá salen un montón de caminitos. Hay muchas cosas para seguir contando, muchísimas, pero me gustaría escuchar alguna preguntita de algún artículo del Código. El Código le dedica a este tema pocos artículos. Echen una mirada al 259, 260, 261, 262, 263, y van a ver que son pocos artículos. Pero son artículos que disparan un montón de otros temas. ¿Quieren hacerme alguna preguntita o algo para compartir? Estoy dispuesto. O de otro tema, o de otro tema que sea de otro docente, no hay ningún problema. Profe, yo quería hacer una pregunta. Dale. Si una persona adopta, ¿puede dejar sin efecto la adopción de alguna forma? Si hay una si hay una sentencia que declara la adopción, no lo podés devolver. Es terrible. Lo que pasa es que lo que yo conté, lo hice a propósito y casi los engañé, porque en este caso la adopción estaba en trámite, había iniciado lo que se llama la guarda o la integración. La jueza le había dado la guarda para integrarlo a una familia en la convicción de que iba a terminar el proceso de adopción. Y aunque te parezca raro, la persona se arrepintió. Y eso, digamos, no habiendo sentencia que cierra el proceso de adopción, eso, aunque es francamente cruel y hasta injusto para la criatura y para todos, bueno, puede ser posible. También la jueza puede advertir que no se dan las pautas de integración,
que la criatura no se adapta, que no se adaptan los padres. Bueno, podría ser, pero es un caso excepcional. Pero habiendo una sentencia de adopción, la ley dice que es irrevocable. No sé si ustedes se acuerdan la emancipación por matrimonio que vimos en la primera parte del programa. La emancipación por matrimonio también es irrevocable. Vos te casás antes de los 17, te casás libremente, te emancipás, después no podés venir y decir, uy, cambié de idea, o se anuló mi matrimonio, me divorcié, quiero volver a ser menor. La ley te lo impide. Volver para atrás en derecho es casi imposible. Y cuando es posible, cuando el derecho permite el arrepentimiento, te lo cobran. Te lo cobran de alguna manera. Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Querés comprar una bicicleta? La bicicleta no está, dejas una seña de 5.000 pesos. Cambiaste de idea, no te dieron el préstamo, cuando la vas a pedir, te arrepentiste. ¿Querés pedir que te devuelvan el dinero? Y te dicen, no, perdió la seña, señor. Esto es lo negocial. Y en lo no negocial, te casás. El matrimonio funciona mal, te divorciás. El divorcio es barato, es caro, carísimo. Pero no carísimo en dinero, carísimo en los efectos que eso produce. Tenés que ir a un juez, solicitar el trámite de divorcio, asumir responsabilidades. En derecho, desandar el camino es posible muy pocas veces. Y cuando es posible, genera complicación. No sé si lo que dije se entiende, pero bueno. Si no, me lo pregunto. Profe, cuando una persona se casa, ¿para divorciarse hay cierto plazo que hay que esperar o no es así? Plazo que hay que esperar, porque estás casado y estás convenciéndote de que no funciona eso. No, te pregunto porque yo tenía una vecina que se casó un lunes y el viernes la vi llorando y le pregunté qué le pasaba y me dijo no era lo que yo esperaba. El marido era un vago atorrante que no podía hacer. Nuestro sistema establece algunas limitaciones para el divorcio como un acuerdo, pero el divorcio unilateral como existe en la actualidad en nuestro código, sí, sin necesidad de causa, puede ser intentado en cualquier momento. Sí. Y no, o sea, y sobre tranquilamente todo, te casás y a los 3, 4, 5 meses vas e iniciás el trámite de divorcio y sí. No podés decir, mire, no cumplí con un periodo mínimo. No hay ningún inconveniente. De hecho, a nosotros no va a generar trabajo, así que... Obviamente. El abogado vive de los problemas de la gente. Hay algunas... Esto que me preguntó podría, en realidad, tendría que explicarle algunas cosas, porque el divorcio en la ley, en el 205, 106, creo, establece un plazo de 3 años, pero... Esos 3 años que establece la ley se ha declarado la inconstitucionalidad, con lo cual los abogados nosotros decimos que independientemente de lo que diga la ley, nosotros tenemos la sensación de que las personas pueden divorciarse en cualquier momento. Y en realidad esto de lo que se trata es no tomar el matrimonio para la joda, pero tampoco... más ahora con el nuevo Código Civil, constituir un elemento de restricción para el desarrollo de la persona. La vida es demasiado corta para atarse a una persona si uno no quiere asumir esa responsabilidad. Pero el juez exige siempre, en todos los casos, aún cuando se plantea el divorcio, que se cumplan una serie de cuestiones. Por ejemplo, la protección del inmueble, la seguridad de los hijos, la contribución a las cargas del hogar, la división de los bienes que tienen en común, etcétera, etcétera. Eso es indispensable. Pero los plazos del matrimonio no lo vemos
estaría bueno que lo escuchara un juez de familia y que diera su opinión, pero no lo vemos como, como un impedimento para el divorcio, ¿no? Otra preguntita. Son las 9:20, así que 2-3 minutitos más y le damos. Escucho. Profe, el tema económico, el tema de los requisitos de la adopción, ¿también tiene que ver el tema económico de la persona que quiere adoptar? No es un tema de nuestra materia, pero no lo puedo rehusar, me gusta tu pregunta, pero no es un tema de la materia, es un tema que vamos a preguntar. La condición económica de las personas es un elemento que el juez tiene que tener en cuenta. Sí, el juez tiene que tener en cuenta, pero no si son pudientes o están en un alto nivel económico. Lo primero que le va a preguntar el juez es, ¿ustedes tienen trabajo? ¿Ustedes dónde van a vivir con la criatura? Y no, nosotros vivimos en la calle. ¿No tienen trabajo ninguno de los dos? No. ¿No tienen un subsidio, un ingreso? No. ¿Y tienen una propiedad donde vivir? No. Y el juez va a decir, no, bueno, pero no, hasta que no me acrediten. Porque la criatura está en estado de indefensión. ¿Y por qué en estado de indefensión? Y porque no vas a mandar una criatura pequeña a vivir con unas personas que no pueden mantener. En ese sentido, tiene importancia lo económico. ¿Se entiende? En ese sentido. No en el sentido de que el que más plata tiene, más chance de recibir un hijo, de ninguna manera. De ninguna manera. Los niños adoptados se adaptan, valga el juego de palabras, a la condición económica de sus progenitores. De lo que se trata es que sean buenas personas, que tengan un vínculo de integración afectivo y que tengan capacidad para ocuparse, más allá de lo económico, por supuesto. Por supuesto. El otro día me preguntaba una alumna por qué es tan difícil adoptar en la Argentina. En realidad es un tema interesantísimo para un congreso, porque es muy difícil por muchas razones, desde razones ilegales como el tráfico de bebés hasta razones judiciales, los tiempos que llevan los trámites, otras razones que tienen que ver con, no es lo mismo cuando existe el padre o madre biológico de cuando no existen. Es mucho más fácil si los papás, por ejemplo, desgraciadamente fallecieron en un accidente, entonces el chico huérfano tiene otras posibilidades que aquel que los padres lo abandonaron o hubo un problema entre el padre y la madre, o bueno, ahí la cuestión se complica un poco. Hay también algo que debo decir, y no es para menos, y es que hay muchísimos casos, pero muchísimos casos, donde los padres adoptivos no quieren adoptar cualquier niño, quieren adoptar un niño que tenga una pauta diferente, una pauta particular, sea en lo físico, en lo psíquico, y la elección del chico adoptivo conspira. Dicho en otros términos, si el nene es chiquito, bueno y amoroso, todos lo quieren. Si el chico tiene 7, 8, 9 años, y ha sido rebelde o ha tenido un problema de salud, no lo quiere nadie. Entonces, la adopción también hay que pensarla no desde el punto de vista de los papás, sino desde el punto de vista de la criatura. La adopción no es para llenar un vacío de los papás, la adopción es para darle contención a un ser humano, es un acto extraordinario. Conspiran también algunas organizaciones, conspira también algunos criterios de algunas iglesias, en fin, el tema es difícil, es muy difícil. Me excede mi capacidad de comprensión, opino más como ciudadano que como abogado. Bueno, encantado de tenerlos acá otra vez. Nos vemos en breve, vamos a ver si hacemos la semana que viene, sí, escucho, adelante. ¿Me escucha, profe? Mal, pero la escucho. Diga. Sí, porque tengo poca señal acá en el trabajo. Pero quiero ver si me puedo orientar.
En el caso de un menor, sí, que hace años que no ve al padre, sí, el padre inicia una... Se cortó. Hola. Y después lo desestima a ese trámite. No le escuché. El papá hace años que no ve a la criatura y que, ¿cuál es el problema? No le escuché. Claro, inicia el trámite para empezar a ver al hijo. Sí. Un trámite judicial. Yo no sé si es demanda o cómo se llama. Un padre que va a tribunales porque no ve a su hijo, y ahí ya me hace cortocircuito. Me hace cortocircuito, porque ahí hay un problema seguramente grave. Y opinar de algo que uno no sabe, los padres no tienen derecho a ver a sus hijos, tienen la obligación de ocuparse de ellos o de cuidarlos. Pero, ¿a dónde apuntaba su pregunta? El caso es este. El padre, después de mucho tiempo, o sea, después de varios meses, va de nuevo al tribunal y desestima o se arrepiente de ese proceso que inició. Sí. ¿Y? ¿No? Eso, sí. ¿El juez lo tiene en cuenta? ¿Para qué? ¿Lo tiene en cuenta para qué? Y si alguien lo pide, ejemplo, un padre que no ve a su hijo y no se ocupa de la obligación alimentaria, no se ocupa de la obligación de cuidado, puede ser sancionado, pero por supuesto. Por supuesto. Podría ser hasta un motivo que justifique un procedimiento de adopción el día de mañana. A eso apuntaba. Sí, podría a ser. A eso apuntaba. Podría ser. No, porque hay, quiero saber si el juez puede tener en cuenta eso. Sí. Si el chico tiene la oportunidad de ser adoptado por otra persona, ¿no? Lo que generalmente ocurre, y esto es desgraciado, no sé por qué terminamos hablando de adopción, pero bienvenido, pero una cosa que muchas veces sucede es que los padres no se ocupan de la criatura, se lo dan a adopción a un padre adoptivo, inicia el trámite el padre, y cuando está por salirle la adopción, los padres biológicos se arrepienten, cambian de actitud, tienen problemas, vuelven tras la criatura, entonces se genera toda una discusión legal de con quién es el mejor papá. Y en realidad no pasa por ahí, ¿no? El padre biológico, los padres biológicos siguen teniendo derechos, pero también obligaciones. Y a veces es frustrante para el que inició todo el trámite, se ilusionó y generó todo eso, encontrarse con ese impedimento. Es un tema difícil, muy difícil. No sé por qué se engancharon con la adopción, pero bienvenido, ¿eh? Lo van a ver muy en extenso en familia, en Derecho Civil 5, le falta todavía unos añitos, pero van bien. Entusiasmarse por el derecho es muy bueno, porque tiene tantas aristas que vale la pena. Bueno, los abandono, estamos en contacto en el campus o donde ustedes quieran, nos vemos la semana que viene. ¿Les parece? ¿Me aceptan? Un cariño grande para todos. Gracias. Chau.